llegar a sus hogares a través de la señal de Monagas Visión. Y por supuesto, yo siempre agradecida que sea jueves, que me da la oportunidad de llegar a tu hogar y mostrarte nuevos talentos. Por allí tengo una invitada muy especial, pero principalmente vamos a darle las gracias y el agradecimiento a ese bello y espectacular patrocinador, Rayana Fuente, quien es especialista en lo que viene siendo la confección y la sublimación. Si tú necesitas una camisa, una blusa, también una, por supuesto, franelilla, y necesitas que esté con tu logo, bueno, ella es la indicada. Puedes ver toda su galería a través de dayanafe.be en el Instagram y dayanafe en el Facebook. Te puedes comunicar también a través de su número de contacto, el 0414-880-7040. Ella siempre está dispuesta allí de colaborar con esa imagen tan espectacular que debes tener tú para tu marca. Además, si confeccionas y necesitas las etiquetas para personalizar esas piezas, ella también las realiza, así que por ahí por su galería estarás viendo todo lo que ella ofrece. Y si quieres aprender a sublimar, ella también es la indicada. Así que no dejen de visitar su galería. Por supuesto, vamos a recordarle nuestras redes sociales, @evisuideascreativas, tanto en el Instagram como en el Facebook, y nuestro canal de YouTube, evisuideascreativas TV. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida invitada. Ella es Stephanie Rodríguez, licenciada en Recursos Humanos, pero hace unos meses lanzó al mercado una línea por ahí bastante particular que hoy nos estará explicando de dónde nace y qué es lo que quiere transmitir a través de esta línea. Vamos a dar entonces ya la bienvenida a Stephanie Rodríguez de Shantico. Bienvenida, Stephanie. Gracias, mi amor. Gracias por la invitación, Felicia. Realmente... es un grato placer estar acá compartiendo en tu espacio y que bueno, que me des la oportunidad de presentar y expandir un poco más este emprendimiento que empezó ya hace algunos meses, el año pasado, más o menos en agosto, sí, el 13 de agosto específicamente. Y bueno, que el día de hoy estoy muy feliz de compartir con todos ustedes. Cuéntanos algo, Stephanie, ¿cómo nace y por qué nace este tipo de emprendimiento? Bueno, primero nace como una herramienta de crecimiento personal, espiritual. También nace por una meditación que hice que se llama el Mula Mantra, donde se requiere este tipo de herramientas, ¿no? Se requiere la herramienta del mala como tal. Entonces, un día que la practiqué, me llamó muchísimo la atención, me sentí muy bien con este tipo de meditación y decidí optar por buscar un mala para mí, un mala personal. Realmente el mercado acá en Maturín no me lo ofreció, no estaba disponible, entonces yo tomé la decisión de crear el propio mala personal. Para aquellas personas que se están preguntando, ¿qué es un mala? ¿Qué es un mala? Vamos a enseñarles por aquí. Esto es lo que viene siendo un mala, por aquí. Ustedes dirán, ay, pero parece un collar, yo lo he visto. Es un collar hindú, sí, señores. Es lo que normalmente nosotros hemos visto en el mercado, que es un collar hindú, pero ya también se llama mala. Tiene un fin en específico, que es la meditación. Nos ayuda a meditar y evidentemente, como Stephanie es profesora de Reiki, y también se dedica a ese tipo de terapias que viene siendo la meditación, ella sabe cómo utilizarlo. Los colores tienen algo en específico que transmitir, sabe la cantidad de cuentas que tiene que utilizar para crearlo. Por ahí yo te estuve preguntando antes de salir del aire que si los colores transmitían algo. ¿Nos puedes hablar un poco con respecto a eso? Sí, el mala como tal está creado en base a 108 cuentas. ¿Por qué son 108 cuentas? Porque son 108 los nombres de Dios y porque numerológicamente hay un simbolismo que representa el número 9, que es el número de la perfección y del equilibrio. Por eso es que el mala está constituido por 108 cuentas. Ciertamente podemos encontrar variedad de colores como los que tenemos expuestos el día de hoy acá y ciertamente tienen una relación con el color. ¿Qué sucede con el color? Los colores son vibración, ¿ok? Y los colores están casados, digamos de alguna manera, con nuestro sistema de chakras, que es nuestro sistema de energía. Los chakras, así como este que tengo por acá, por ejemplo, que es el Shakti Balance, está representado por 7 colores, que empieza desde el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el morado y o púrpura y el color blanco, que sería como la sumatoria de todos los colores. Okay. Entonces nosotros tenemos esos colores vibrando en nuestro cuerpo a través del sistema de chakras. Cuando hacemos un mala de un color particular basado en este sistema,
entonces estaríamos trabajando una parte del chakra, ¿ok? Estaríamos trabajando la energía que vibra ese chakra y todos los conceptos que están asociados o emociones que están asociadas con ese chakra. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque no es casual que tengamos un mala de color verde, o que lo tengamos de color rojo, o que lo tengamos de color naranja. Eso tiene un significado por la vibración del color. Ahora, algo bastante importante que yo, por ejemplo, yo no sé nada de chakra, yo no sé nada de meditación, pero yo quiero un mala. Ajá. ¿Tú a uno lo asesora cuál sería el color más pertinente, o es por gusto mío, que a mí, por ejemplo, me encanta el color turquesa, entonces yo te lo solicito por turquesa, o tú me asesoras, mira, deberías de utilizar este tal color? Sí, mira, hay diferentes formas en las que nosotros podemos elegir un mala. Siempre es muy importante que tengamos en cuenta que un mala se trabaja con intención, ¿ok? Hay una intención detrás de ese proceso de meditación, de ese proceso de transformación, de ese proceso de conexión interna. Entonces, si bien es cierto, si los malas ya han sido creados, como por ejemplo estas que están acá, que ya es una creación libre, digámoslo así, porque ya yo los elaboré sin ninguna configuración de parte de un cliente que me dijera lo quiero de este color o lo quiero con esta combinación, entonces es muy importante tomar en cuenta que, la intención vibra con un color, vibra con una frecuencia. Entonces, si bien es cierto, yo te puedo decir, mira, ¿qué quieres trabajar con el mala? ¿Qué procesos internos, emocionales quieres trabajar con el mala o quieres fortalecer a través de la meditación con mantras o con el mala? Entonces, yo te puedo sugerir, ¿ok? Porque como tú me dices, bueno, yo no conozco nada de chakras ni de meditación. Entonces, bueno, yo conociendo tu intención, puedo hacer la recomendación. Sin embargo, si nos basamos en un diseño que ya está creado, por ejemplo, entonces yo te diría, y tú me dices, mira, Stephanie, me gusta este mala en particular. Tú lo estás escogiendo, pero sin ninguna intención. Claro, entonces, por gusto de color, exacto, o por diseño. O por diseño. Entonces, yo te diría, las intenciones o las energías que trabaja ya, que tiene como predefinido este mala. Si coincide, que muy probablemente puede ser así, que coincida porque la energía conecta, entonces las cosas no son muy casuales, sino causales, entonces yo te diría, bueno, con este mala estás trabajando tus sistemas de chakra, un sistema de equilibrio, y te doy todas las explicaciones. Si tú conectas con esa intención o con esa vibración, entonces ese es el mala para ti. Wow, sí. me encanta. ¿Sabes por qué me encanta? Porque yo siempre vi este tipo o parecido tal vez de producto en el mercado donde ofrecían lo que venían siendo, ¿cómo es que yo le dije? Hindú, collar hindú. Uh-huh. Pero a lo mejor aquellas personas que anteriormente adquirieron el collar hindú no sabían todo este conocimiento. Y eso es bastante importante, sí, porque tal vez yo lo hago por moda, porque creo que está en moda, no estoy preparada con respecto a lo que viene siendo el área de meditación, pero esta chica sí está preparada con respecto a eso. Entonces eso me fascina traer ese tipo de invitados para que ustedes vean que más allá de un accesorio hay una intención, hay un fin por el cual fue creado este tipo de accesorio. Y ustedes, sí, por supuesto, se estarán preguntando, ¿dónde yo puedo ver toda la galería y todo lo que ofrece Stephanie? Pues facilito, ustedes agarran y se meten en el Instagram y buscan Shakti Code. Así, vamos a ver si mi director me hace una toma cerradita. Por aquí pueden verlo en el cuadro, cómo se escribe. Y también lo pueden ver allá abajo. Ahorita nosotros nos vamos a ir a un compromiso comercial, pero así rapidito. Así que no se parte de nuestras pantallas de Monaga Visión, que al regreso nos van a echar el cuento. ¿Por qué ese nombre, Shakti Code? Ya regresamos. De vuelta aquí en Ebisu por la señal de Monagas Visión, agradecido por supuesto a toda esa bella y espectacular audiencia que siempre está pendiente de nosotros. En este momento vamos a retomar aquello que nosotros hacíamos siempre en el segundo corte, dar el tip emprendedor, y le vamos a hablar sobre esto. Vamos a ver.
¿Saben lo que es eso? Ese es el hashtag, o lo que nosotros aquí en Venezuela llamamos numeral. Es muy importante para nosotros los emprendedores, porque siempre utilizamos lo que viene siendo las redes sociales para emprender y dar a conocer nuestro trabajo. Y siempre nos preguntan por ahí por la etiqueta, aquella etiqueta que nosotros utilizamos para nuestro producto. Entonces, a través de ese hashtag, nosotros ponemos nuestra etiqueta, ya sea en el Instagram, en el Twitter, en el Facebook, en el Tumblr o en el Pinterest, como ustedes quieran. Por supuesto, ya se inauguró, fue en el Twitter, pero ahorita que está el Instagram en boom, ahí es donde más la utilizamos. Es algo bastante importante que nosotros tenemos en cuenta, que lo primero que debemos hacer es, cuando nosotros montamos esa imagen, es que sea algo específico, o sea, que esté relacionado a ello. Si yo, por ejemplo, voy a colocar una mala como la que trajo la chica del día de hoy, yo debo de colocar esos hashtags que estén adecuados a ello. No voy a colocar hashtag torta, porque ahí yo no estoy vendiendo torta, ¿verdad? Yo estoy vendiendo una mala. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Tienen que ser hashtags que estén específicos con la imagen que yo estoy montando a esa red social. La segunda observación, y bastante importante, es no exagerar. No exagerar, porque nosotros se supone que ponemos una descripción de lo que viene siendo el producto, pero tampoco voy a colocar unos 30, 40 hashtags. Eso no es necesario, señores. Acuérdense que lo que vamos a hacer es colocar aquellos hashtags que son más relevantes con respecto a lo que viene siendo el producto. Olvídense de esos hashtags que fueron creados hace millones de tiempo, cuando comenzaron las redes sociales, como follow me, like me y nada de por el estilo. Ustedes le van a dar más bien relevancia a aquellas personas que los crearon. Tengan en cuenta ese dato por allí. Algo bastante importante también es crear nuestro propio hashtag, o sea, el hashtag que va a identificar tu marca como tal, que va a ayudar a que aquellas personas que te siguen, o aquellas personas que quieren estar interesadas en tu producto, solamente con buscar, colocar en el buscador, ese hashtag se van a conseguir inmediatamente, como nuestra amiga, creo que tiene uno por allí, ahorita le vamos a preguntar cuál, y él, por lo menos en el emprendimiento que yo tengo, con solamente colocar hashtag Fematízate, por ahí me van a estar consiguiendo, así, de esa manera fácil y sencilla, poder conseguir tu producto. Bueno, ustedes siempre, por supuesto, si están pendientes de estos tips emprendedores, yo encantada siempre de darle un poco de conocimiento de esos que he adquirido. Y si quieren ver el resumen de lo que viene siendo este tip emprendedor, facilito, me buscan en el Instagram como @fematizada, o en el perfil de nosotros de Visu Ideas Creativas, por ahí también estarán viendo. Mañana estaré montando lo que viene siendo el resumen de ello. Por allí quedamos. ¿Cuál es tu hashtag, Stephanie? El hashtag de ShaktiCode se llama Creciendo en Conciencia. Ajá, Creciendo en Conciencia. Y cuéntame una cosa, ¿cómo te ha ido con la comercialización a través de la red social que maneja, que es el Instagram? Mira, realmente a través del Instagram ha tenido un proceso de apertura bastante importante, una receptividad bastante importante a lo largo del tiempo, ¿no? Porque si bien es cierto, desde el punto de vista del emprendimiento, si revisan, si te das un paseo por la cuenta completa, vas a ver que la cuenta fue evolucionando poco a poco. No son las mismas fotos, no son los mismos ángulos, no es la misma, digamos, el mismo impacto visual que quizás pudieron causar los primeros malas, que obviamente uno en ese proceso de aprendizaje, de perfeccionamiento, de tratar de hacerlo cada vez mejor, la cuenta sin duda alguna va evolucionando. Sin embargo, como todo, pues Instagram es parte de, es un apoyo, es una herramienta de apoyo para la marca. Pero la marca obviamente va mucho más allá de la foto que podamos ver nosotros a través de la cuenta de Instagram. Sí, claro, es un apoyo, como tú dices. Siempre cuando comenzamos una red social, siempre vamos a ir evolucionando, porque vamos estudiando, vamos viendo y vamos dándole un poquito más de corazón a ello. Y por eso es que siempre trato de traerles esos tips a los chicos y a las chicas emprendedoras que siempre nos sintonizan, para que lo tengan un poco en cuenta, también sean un poco curiosos e indagar en la web. Y pues, por supuesto, llegar al éxito con respecto a ellos, porque hay mucha gente que le ha abierto las puertas incluso para internacionalizarse, ¿no? Correcto. Y eso es algo bastante importante. Por ahí quedamos nosotros con una pregunta. ¿Por qué ShaktiCode? ¿Por qué ese nombre? Sí, Shakti es la diosa de la energía femenina, ¿ok? En la tradición hinduista existe la figura de Shiva, que es la energía masculina, es el dios masculino, y tenemos la energía de Shakti, que Shakti es la diosa de la energía femenina.
La diosa de la energía femenina, pues es una diosa de energía, es una energía de creación, como somos nosotras las mujeres, energía de creación. Tenemos el don de poder traer vida a este mundo a través de seres humanos, pero también podemos crear muchísimas otras cosas intangibles a través de nuestras pasiones, de nuestros deseos, de nuestra energía y de lo que nosotros deseamos. Entonces, Shakti es energía creativa, es energía de creación, que está presente tanto en hombres como mujeres. Ojo, no hay que casar los conceptos con los géneros, sino que es algo que está tanto presente en hombres como mujeres, porque somos eso, somos una mezcla de energía masculina y femenina, de ahí el simbolismo del yin y el yang, ¿no? Entonces, Shakti fue un nombre que me gustó a simple vista porque como sonaba, me parecía, me atraía, me conectaba el sonido, y luego es cuando busco el significado y me entero y conozco que es una diosa de la energía femenina, pues dije, sin duda esta es. El code, que es el código, la palabra código en inglés, lo utilizo de esa manera, es como para descubrir el código de Shakti, que sería la traducción en español más adecuada. Los códigos de Shakti, pues en la cuenta de Instagram lo pueden ir descubriendo a través de cada uno de los malas y cada uno de los trabajos que estoy realizando. No, sí, porque bastante importante también preguntarte algo que por ahí mencionabas, masculino. Si Ajá. un chico está interesado en este tipo de herramienta para meditación, ¿también lo realizas? Por supuesto que sí. Se hacen incluso diseños personalizados para damas y para caballeros, más allá de los diseños que puedan estar, digamos, disponibles y expuestos a través de la galería de Instagram, cualquier persona puede contactarme a través del inbox y hacer su pedido personal, su mala personal, en base pues a las intenciones y a los colores que le guste. Bueno, y también, por supuesto, vamos a recordar el número de contacto de nuestra invitada, que siempre está saliendo ahí en pantalla, el 0424-949-2468. Por si ustedes quieren por allí encargarle algo en específico, y además, yo sé que Stephanie creó esto, pero también tiene una intención aparte de lo que viene siendo. Shantico, cuéntame con respecto a eso, porque hablas de meditación, eres profesora en Reiki, tienes muchas herramientas de lo que viene siendo ese tipo de terapia, y es bastante importante que la gente se dé cuenta. Esto va más allá, no es solamente un simple rosario hindú, va más allá el estudio, el servicio que ofrece Shantico. Sí, mira, a través de Shaktico próximamente voy a estar abriendo el espacio para las terapias de Reiki. Como Master Reiki, siempre tengo esa parte del servicio presente. Tenemos talleres también, que es para aprender a meditar a través de los mantras y el uso del mala. Y está otro taller que se llama Conéctate con el ciclo menstrual, que precisamente es para ayudar a las féminas a conectarse con su energía sagrada femenina. Todo este trabajo no tiene más que la intención de ayudar en un proceso de despertar de conciencia, por eso el hashtag de Creciendo en Conciencia, para que volvamos a retomar el camino a nuestro ser interior. Y algo bastante importante por allí siempre, Stephanie, en su red social, arroba Shaktico, ella anda dando tips. Sí. Tips muy importantes, así que no solamente es ver el producto, querer por antojo, por moda, el producto, sino ir más allá. Es bastante interesante esto. Y yo me atrevo a preguntarte un momentico, ahorita rapidito, ¿con qué mala te identificas tú? Mira, no lo traje. Mi mala personal no lo traje. Mira, mi mala personal es un mala de color beige, ¿okay? Que es un tono de madera bastante claro, y tiene los colores, tiene un color lila, que es un color que me identifica mucho, que es el color de la transmutación, de la transformación. Ah, ¿sí? Ok. ¿Y cuál es el más pedido? Los más pedidos, por lo general, este es el modelo más clásico, que es el de madera. Voy a mostrarlo, que es el de madera oscura, o madera en tono oscura, beige, o en un tono más medio, un tono caramelo, okay, quizás, y la borla roja, que digamos es el como más clásico, porque se parece más al hinduista, o al budista, okay, ¿no? Okay. Esa combinación de colores. Entonces, a la gente, tanto mujeres como hombres, ese es uno de los diseños más clásicos que ha gustado muchísimo, al igual que este modelo, que es el Shakti Balance, que también viene en diferentes tonos de madera. Madera negra, madera beige, madera marrón oscura y caramelo. Ok, en verdad que me parece bastante interesante este punto. Y por ahí quiero hacerte una pregunta. ¿Qué diferencia tiene entre este que es tipo collar y este que es tipo pulserita? Sí, el que es de mano, el que es para usar en la mano, tiene 27 cuentas. Ajá. Las 27 cuentas, cuando nosotros hacemos el proceso de meditación, pues tendríamos que hacer 4 ciclos para completar las 108 repeticiones. Por temas de practicidad,
Quizás hay personas que les guste más el tema de portar en las manos como tipo pulsera, o hay personas que definitivamente se casan con el collar y les gusta más el de las 108 cuentas completas. Entonces, allí varía un poco el tema del gusto, y este sería como algo muchísimo más práctico, el de las 27 cuentas, porque lo puedes llevar donde quieras y rapidito, en un espacio de tiempo, en una colita en el banco, en algún momento de pausa que tengamos durante el día, podemos hacer fácilmente nuestro ciclo de meditación con 27 repeticiones, que incluso lo podemos ir haciendo a lo largo del día, ¿okay? En la mañana, a media mañana, al mediodía, de repente cuando hicimos la pausa para almorzar, luego en la tarde, luego en la noche, y al finalizar, antes de acostarnos. Entonces allí podemos hacer una meditación fraccionada. ¿Qué tal? ¡Ay, wow! Eso me encantó. Una meditación fraccionada, porque digan, ay, pero yo no tengo tiempo de ponerme con todas las cuentas. Bueno, ya saben, meditación fraccionada. Ahorita nos vamos a ir a un corte comercial, pero al regreso por aquí por la pantalla de Munavisión vamos a seguir hablando de este tema muy interesante. Así que no se aparten, que en minuticos regresamos. Y estamos aquí de vuelta en Evisu Ideas Creativas, por supuesto recordándole nuestras redes sociales, arroba Evisu Ideas Creativas, tanto en el Instagram como en el Facebook, nuestro canal de YouTube, Evisu Ideas Creativas TV, y mi red social, arroba Fematizada. Por allí siempre pueden ver paso a paso, los videos en el caso de los invitados que vienen por aquí en el canal, qué invitados traemos, un resumen de los Tía Emprendedor, siempre por allí. Así que búscanos y síganos para que estemos siempre en contacto y estén pendientes de lo que ofrecemos aquí en nuestro espacio preferido de las mañanas. Por ahí estábamos hablando en el corte con Stephanie sobre ciertos talleres que ella ofrece. Quisiera que por lo menos a nuestra audiencia nos hable un poco con respecto a esa parte de Chantico que algunas personas no conocen. ¿Qué talleres ofrece y qué... ¿dónde te podemos contactar con respecto a esos talleres? Ok, bueno, son principalmente hasta el momento dos talleres. El taller del Conéctate con tu ciclo menstrual, que se trabaja en luna llena y está dedicado exclusivamente a las mujeres. ¿Qué podemos encontrar a través de ese taller, o cuál es el propósito de ese taller? Conectarnos con nuestra energía sagrada femenina, romper un poquito aquellas creencias limitantes que tenemos acerca de nuestra feminidad y balancear la energía femenina y masculina, porque hoy en día, por la sociedad actual en la que nosotros vivimos, las mujeres hemos tenido, por necesidad de sobrevivencia, elevar nuestro nivel de energía masculina para poder posicionarnos de alguna manera. Entonces allí vamos a adquirir muchísimas herramientas prácticas del día a día, sin tanto protocolo, por decirlo de alguna manera, porque es una herramienta no para ser guardada en la gavetica cuando llegamos en la casa, sino que es una herramienta para que la practiquemos día con día y forme parte de nuestra vida, y pues obviamente nos ayude a crear un nuevo estado de conciencia como mujer, ¿ok? El otro taller que ofrezco también es el de meditación y mantras. Meditación y mantras es un taller que está creado para la conexión interior, para la conexión con nuestro ser. Es muy importante que nosotros, cuando emprendemos un camino espiritual, la primera conexión que hagamos es con nosotros mismos, porque nosotros creamos y siempre estamos creando, pero es de adentro hacia afuera. No podemos crear de afuera hacia adentro. Hay un proceso interno importante que nosotros tenemos que revisar para darnos la oportunidad de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y esa es una de las partes, de las intenciones que tiene este taller. ¿Y ese taller puede ser tanto para chicos como para chicas? Sí, ese sí es mixto y totalmente abierto a damas y caballeros. Exacto. Y ahí, por ejemplo, yo no sé nada de meditación, igualito puedo asistir al taller porque ahí me van a enseñar a meditar. Es correcto, es correcto. Es un taller que, si bien es cierto, está enfocado para principiantes, ¿ok? Aquellas personas que se quieren iniciar en el mundo de la meditación y de repente necesitan aclarar muy bien cuál es cómo se usa esta herramienta, porque la meditación sin duda alguna es una herramienta,
y debemos estar claro cómo usar las herramientas, ¿no? De forma adecuada para poder obtener resultados. Entonces, este taller está básicamente enfocado a personas pues que les gustaría meditar o que han meditado pero sienten que la meditación de alguna forma no está fluyendo, no está dando los resultados que se esperan. Entonces, hay cositas, hay conceptos que hay que revisar y esa es parte de la intención, aclarar conceptos para que estemos claros qué es una meditación. Y pues por supuesto también hago una combinación, hago una fusión de meditación con mantras, ¿ok? Que es parte, o sea, que allí yo aprendo a utilizar lo que viene siendo el rosario hindú. Ahí tú aprendes qué son los mantras y aprendes a utilizar el mala también. Ah, ok, interesante, bastante interesante. Ustedes se están preguntando, ¿y en dónde Stephanie dicta estos talleres? Sí, tenemos dos centros aliados hasta el momento, gracias a Dios. Cuento con el apoyo de Prana Maturín, Centro Holístico, y también del Centro Armonía y Bienestar. Y por supuesto, si ustedes quieren saber las fechas, las próximas fechas, deben de comunicarse con ella a través de su número de contacto, el 0424-949-2468, o por supuesto, seguirla en su red social. Ahora sí vamos a ver Shanti Code, porque a lo mejor lo estoy diciendo y no saben escribirlo, entonces por eso es que yo estaba pidiendo que me hicieran una toma cerrada. Shanti Code, sí, por supuesto. No logro ver, Felicia, no hicieron la toma cerrada. Ustedes buscan @evisuideascreativas y por allí nosotros vamos a estar compartiendo la red social de nuestra querida invitada del día de hoy. Lamentándolo mucho, el tiempo se nos ha acabado. El tiempo de televisión es muy, muy, muy rápido, pero yo fascinada en verdad de haberte traído, de haber compartido ese conocimiento con nuestros televidentes. Las pantallas son tuyas, para que te despido. Muchísimas gracias, Felicia, por la invitación. Bueno, estamos abiertos, estoy a sus órdenes, estoy para servirles desde Shakti Code, ayudarles pues en cualquier inquietud que puedan tener acerca de los malas, de los mantras, de los significados, de las intenciones. Estamos para servirles y ayudarles en ese proceso de despertar, de conciencia que es tan importante para la humanidad y que tanto necesitamos hoy en día los venezolanos. Eso es correcto. Bueno, entonces yo no me puedo despedir, por supuesto, sin antes recordarle nuestra anunciante, Dayana Fuente. Recuerden buscarla por @dayanafe.be. Por allí ella siempre anda ofreciendo lo que viene siendo la sublimación y la confección. No dejen de comunicarse con ella a través de su número de contacto, el 0414-880-7040. Recuerden la reposición a las 2 de la tarde. Y por allí, por @fematizada, poder ver el resumen del TIG Emprendedor mañana o @evisuideascreativas. Será hasta el próximo jueves cuando le traigan otra emprendedora exitosa. Hasta luego. Chao. Bye, bye.